¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Nada, yo acá tomando coraje para levantarme y poner la pava si me hago el desayuno. Hoy me levanté con muchísima fiaca. Así que bueno, nada. Hoy voy a estar grabando un vlog. ¿Por qué grabas así, no? Ya está, ya me paré, ya me paré. Voy a poner la pava. Voy a estar grabando un vlog. No sé qué será el vlog, pero voy a grabar un vlog. ¡Ay, no tengo agua! Bueno, ya cargué la pava. No tengo agua. Así que nada, ya puse a llenar el tanque. Y bueno. Ahora la gran disputa. ¿Qué voy a desayunar? Tengo té, café y nada más. Así que yo creo que como todas las mañanas me voy a tomar un café. O sea, ¿por qué hay tantos cafés abiertos? Vean. Tengo este café así que es en sobrecitos. Después tengo este abierto. Después tengo este abierto. También tengo este café que se llama Aroma, café tostado y molido, que me lo trajeron hace poco de Colombia. Así que nada, bueno, quería probar este, pero tengo que limpiar la cafetera porque hace mil que no la uso y bueno, obviamente la tengo que limpiar primero y no tengo ganitas de limpiarla ahora, así que no sé, yo creo que me voy a hacer esto más fácil. A ver, espera, lo saco. Listo, yo creo que me voy a hacer esto. Tengo para hacerme avenas, pero no tengo ganitas. Pero bueno, tengo que comer saludablemente un desayuno bueno, así que yo creo que me lo voy a hacer. Ahora, el otro día el tucu dijo que esto ni lo usara para la cara, ni para el pelo, ni para nada, porque no es para mascarilla. Yo me cagaba la risa. Bueno, y así quedó mi desayuno. Es como un pancake de avena y banana. Solamente utilicé tres ingredientes, que es la banana, la avena y el huevo. Bueno, y un poquitito de leche, pero si no tengo leche no le agrego. Y nada, acá está mi cafecito, así que bueno, nada. Me voy a poner a desayunar. Si escuchan mucho ruido es por el ventilador que está prendido. Hace muchísimo calor, chicas. Muchísimo, muchísimo calor que me derrito. Así que bueno, nada, voy a desayunar mientras preparo mi rutina del día, escribo lo que tengo que hacer. Me voy a leer una página o dos páginas de este libro que ya lo leí. Bueno, lo voy a leer de vuelta para tener el hábito de seguir leyendo y no dejar. Después que termine de desayunar, me voy a prender un sahumerio, me voy a poner súper acá cómoda, súper chill. Así que bueno, voy a hacer eso y nos vemos después. Thank you.
ya pasó bastante del último clips que grabé. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner a entrenar. Me voy a poner musiquita de gym y nada, me voy a motivar. Voy a hacer ejercicio y después voy a cocinar. Seguramente haga un arroz con atún. Tengo tomate también. Así que algo rápido, algo sencillo. Porque está haciendo mucho calor y ni a cocinar. No tengo ganas de cocinar. Pero bueno, a la noche sí, ya voy a cocinar. Y bueno, nada, me voy a poner a entrenar. Y después de eso me voy a bañar y no sé qué más voy a hacer. Así que cuando tenga algo más interesante que grabarles, vuelvo y grabo. Así que nada, vamos a entrenar. Una eternidad más tarde. Bueno, ya pasó bastante rato desde lo último que grabé. Terminé de entrenar y me preparé de comer porque ya me estaba muriendo de hambre, así que nada. Me hice atún con arvejas, lenteja, tomate, huevo y un poquitito de fideo. Y me comí eso. Y bueno, nada, ahora ya voy a comer el postre. Vean. Tengo acá sandía. Así que nada, me voy a acostar un ratito mientras miro mi serie. Estoy viendo La Reina del Sur. Así que bueno, me voy a acostar un ratito. Estoy esperando que me llegue un pedido. Voy a estar atenta a cuando llamen. Así que bueno, nos vemos más tarde. Me tengo que bañar, todavía no me bañé. Y tengo que salir a comprar pollo para cocinar a la noche. Quizás haga un pollo al horno y con puré o algo así, pero bueno, ahora me fijo qué hago. Esa es mi idea por ahora de cocinar eso a la noche, pero bueno, vamos a ver más tarde qué sale. Y nada, nos vemos después. Necesito más pruebas, necesito más fotos. Necesito saber si estás seguro dónde estás. Bueno, me voy a ir a comprar. Todavía no me bañé. Pero me voy a mojar un poquito el pelo para no tenerlo tan inflado. Como les digo, todavía no me bañé. Me voy a bañar después de que termine de cocinar. Voy a hacer pollo frito al final. Así que nada, voy a tener que estar cortando el pollo y eso. Así que me voy a bañar después de hacer todo eso. Aunque igual tan cochina estoy. Me quería bañar, que solamente, bueno, sudé. Bueno, sí, estoy cochina. Porque sudé, pero bueno. Nada. Comprar, como les digo, y ustedes van a ir conmigo. Así que, nada. Vámonos. Bueno, recién llegué de comprar. Compré en la verdulería una bandejita de ensalada. Compré medio kilo de limón, un morrón y 2 kilos de papa. Porque voy a estar haciendo puré, como les dije hoy. Y pasé por los chinos. Bueno, me hacía falta papel higiénico. Una mayonesa. Un squid. Compré este talco que es para los pies.
compré una sabora para estar condimentando el pollo. Así que bueno, fui a comprar esto, lo que necesitaba para el momento. Y compré pollo, compré un pollo entero y compré 3 kilos de pata y muslo. Los 3 kilos me salieron 1.200 pesos y el pollo me salió 1.500. Así que bueno, en todo esto gasté casi 5.000 pesos. Una locura, pero bueno, está todo carísimo hoy en día. Bueno, me voy a hacer algo de merendar. No sé todavía qué voy a merendar, pero nada, ya tengo hambre. Son casi las 7 de la tarde. Así que bueno, yo ya estoy más para cenar que para merendar. Pero bueno, todavía estoy llenita de lo que almorcé hoy. Y bueno, después comí sandía. Como que todavía estoy satisfecha, no tengo tanta hambre. Pero bueno, quizás me salté la merienda hoy y solamente cené. Muy poquito. Como vieron, me compré una ensalada. Así que voy a estar comiendo eso a la noche con un pollito y nada más. Así que bueno, nada. Ya vamos a ir finalizando con este video por el día de hoy, porque si no voy a tener que seguir grabando mañana y se va a hacer súper largo el video. Pero bueno, voy a preparar la cena, la comida, voy a hacer un puré, voy a hacer el pollito frito y me voy a meter a bañar y ya finalizo con el video, así que bueno, nada, nos vemos después. Chicas, como vieron, ya cené, ya me bañé y ya estoy acá, ya me preparé para ir a dormir. Llegamos al final del video, espero que este video te haya gustado. Si es así, regálame un like y suscríbete al canal si aún no lo estás. Y nosotras nos estamos viendo en un próximo videito. Les mando muchos besos a todas y a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!